Alrededor de 62 millones de pesos es la cantidad que la Interapas habría regresado al gobierno federal por concepto de recursos no ejercidos en programas hidráulicos. Dicha información fue dada a conocer por el organismo paramunicipal correspondiente a la cuenta pública del 2023, así como en su primer informe trimestral de finanzas. No hemos tenido un acercamiento con Interapas, pero bueno, es lamentable que este tipo de situaciones estén presentando en Interapas, que regresen una cantidad tan importante, ¿verdad?, en la cual puede beneficiar mucho a nuestro municipio. Está muy mal por parte de Interapas, el hecho, vuelvo a lo mismo, hay mucho por hacer aquí en nuestro ayuntamiento, es algo que no debió de haber pasado, ¿verdad?, porque tenemos muchas necesidades en cuestión de la red hidráulica. Mencionó el trabajo que se realiza desde el municipio para abastecer de agua a la población, pero reconoció que con el número de solicitudes no se da abasto. Contamos alrededor con 24 o 25 descargas al día a los diferentes hogares que nos solicitan. Tenemos 4 o 5 pipas en funcionamiento y son las descargas que van y hacen a los hogares. Al día estamos hablando de 3, 4, ¿sí? Porque no nos damos abasto realmente. Es mucha la demanda que tenemos de las solicitudes de apoyo. La alcaldesa culminó al mencionar que fue en abril la última vez que se solicitó su presencia en la Junta de Gobierno del Interapas, y en donde solo se habló de números pero no de estrategias para mitigar la falta del recurso en los hogares. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.